El Capitán América le propone esa bola. Estaba muy pegadito LeBron para intentar ganar la bola. Lo tenía todo a merced el Lobo para poner el aprieto en la defensa. Lo que pasa es que se queda en la red. No solo eso, rompen Momo y Ale Ruiz. Primer juego cae del lado de los de rojo. Los malagueños. El potre es buenísimo, la salida de pista de Paquito Navarro, sigue el punto vivo. Y finalmente Momo González, que se pasa de frenada en más, se tiene que salir de la pista para frenar su carrera. Se pasó de revoluciones el malagueño. Un poquito, creo que ha tocado la red así. El cristal. Llega a tocarla, por más que le alentara Juan LeBron, hace buena la definición. Le pide que le dé candela y así lo ha hecho. Orden ejecutada por Juan LeBron. 30-0. El potés, ahí está Paquito Navarro para cazar. Lo consigue hacer el sevillano, saca adelante este juego. Momo González, Ale Ruiz. Estamos tres iguales. Momo se ha quedado con la pegada. Bueno. Juan LeBron lo que acaba de hacer a lo Alejandro Galán. Pilla a Paquito Navarro, pero vamos a quedarnos con el espectáculo, con el show que acaba de hacer Juan LeBron con esto. De espalda, devuelve sabor. Pone punto y final a este juego, cinco iguales, tiene pinta. Caminando hacia adelante, Paquito. Llega a levantarla el sevillano. Yéndose a la batalla por los suelos, Momo González la quiere definir, el bloqueo. Sensacional el LeBron, ahí va LeBron, la tira. La tira contra el cristal. Aquí si pestañeas te lo pierdes, son dos opciones. Sí, sí, escuchen. Sigue arañarla. 3-1. No consigue. Juan LeBron decía. Se anima Juan LeBron, no sale. No consigue definirla. El Capitán América sacan adelante este juego. Paco y Juan confirman el break. Están 2-0 arriba los de Rodri Ubide. 19. Les arrebata la primera Momo González. Con todo le decía Juan LeBron y así lo ha hecho Paquito Navarro, que sonríe. Las cosas le están saliendo a las mil maravillas. Porque juega en casa. Segundo saque. Por los aires el revés de Juan LeBron, una auténtica barbaridad. Lo que tiene que bloquear luego Momo González, genera mucha altura y le acompaña muy bien. La que se vuelve loca.
golpe de Ale Ruiz. Dos opciones de sacar el segundo juego. Ale. Bueno, acá acaba de sacar Ale Ruiz. ¡Qué absoluta barbaridad lo que acaba de sacar Ale Ruiz! Para no solo eso, sino poner el siguiente juego con su nombre. Saltarán a la pista Paquito Navarro y Juan Lebrón para llevarse el partido al servicio. Dando las estadísticas de los números de este partido que han sacado adelante Paquito y Juan Lebrón. 7 oportunidades, 3 han aprovechado. Estamos muy felices de verdad de estar aquí. Creo que este es el 6º torneo que llevamos y sinceramente creo que este torneo supera el mejor del año, sin lugar a dudas, al momento. Y de verdad que eso todo también tiene que ser gracias a los organizadores, a todos los oficios, a los médicos también que hacen posible. Nada, estamos felices, estamos alcanzando una semifinal, queremos más, pero obviamente seguramente va a ser muy duro mañana, pero estamos preparados para todo lo que venga. El aplauso. Primero, antes de nada, dar la enhorabuena a Momo y Alex por el partido. Han jugado un partidazo, son dos malagueños y hoy teníamos ahí la afición un poco dividida. Se lo merecen, son una pareja tremenda. Más aquí en Sevilla, es un día más compitiendo delante de mi gente, de mi familia, de mis amigos, así que esto es un premio porque, bueno, a todo el público sevillano que se merecía una prueba de esta magnitud aquí en Sevilla.